Muy buenas noches, queridas amigos y amigos del programa Entre Paco y Rati. Hoy día, martes 18 de enero de 2022, agregando a la transmisión a nuestro querido amigo Raúl, subprefecto, y al subprefecto Gilberto Paso. ¿Cómo están, queridos camaradas, Entre Paco y Rati? ¿Cómo les va? Muy bien. Yo súper bien. Bien, acá estamos. Un día más de nuestro programa Entre Paco y Rati y esperemos tener un excelente, excelente programa el día de hoy, con algunos temas que son muy atingentes al título que tenemos hoy día preparado. Perfecto, al título. Y Gilberto, ¿cómo estás? Sabemos que estás trabajando, así que estás medio apurado, así que vamos a echar rápido a la contingencia, ¿ya? Sí, antes de pasar a hora, así que ¿sí? Toda esta cuestión se complicó. Así es la policía. Bueno, antes que de saludar a nuestros queridos amigos que se integraron y nos están esperando de temprano acá en el canal, quiero saludar a un bebé que nació el día de hoy, 18 de enero, a Nicolás Ignacio Jacob Sánchez, 50% chileno, 50% paraguayo, pero nació en Chile. Así que a sus padres, a Oscar y a Rose, le mandamos acá de Temuco un gran saludo. Son nuestros amigos del programa y le vamos a saludar primero también a María Eugenia Ramírez, que nos saludó de temprano, a nuestro amigo Alejandro Baeza, a Tichel Leonino, a Sergio 269, a Luisa Espinosa, a Sonia Muñoz y La Vaca, ahí nos mandan saludos a los tres, Inés Núñez, Foxtrot Quintana, Carito Charlie Mike, César Marabolí, Juana Araya, Verónica Caro, Kunin Gersen, Ricardo Flores Más Vidal, con sus likes, por supuesto, acá, Roberto Benavides Muñoz, Alfa Omega, nuestra amiga desde Francia, que está ahí esperándonos en el trasnoche, Gracia Buena, desde Chillán, Luisa Álvarez, Luisa Espinosa, Olivia Elena Inostroza, nuestra amiga desde España, Cristina Clarián, Pinchas Ben Abraham, Helga Narváez, Juan Matius Peña, Jean-Paul Pierre, William Romo, Mónica Kellner, María Guacolda Muñoz, Sandra Valenzuela Medina, Alejandra Aguilera, Alicia Muñoz Apara, Code Coder, Nelita Tango Lima, Miriam Mena Pino, entre paréntesis de Alicia Muñoz, la abuelita del bebé, Bianca Mardini, Blanca Mardini, perdón, Carolette Orellana, hoy un saludo Viña al Mar a Carolette y a José Miguel, desde aquí de Temuco, M&M Maggi, Margarita Aguilera, Angélica Say, nuestra amiga de Mujeres al Poder, al doctor Ricardo Vargas Medina, a Code Coder, ya tenemos a Margarita Aguilera, a Juan Luis Yancavil y La Vaca, a Baharem 77, a Margarita Quirita, ya lo dije, Code Code, se están repitiendo algunos, bien, saludo, acá están hablando, perfecto, Mónica Kellner. Un saludo para Enzo Rodríguez, de directamente desde Ovalle. Saludo, Enzo Rodríguez. Entre paréntesis, ayer conocí a un amigo tuyo, Fernando Rodríguez, de Valdivia, muy sí, amigo pues, de Raúl. Sí. También va a estar Mauricio en un momento más, va a estar por acá Fernando Rodríguez. Eso. A7 acá, Claudio Reyes, Jorge Calderón, Win of Liberty, Francisco Javier, Mary Blue, Alejandro Baeza, como siempre, ahí, bueno, Mary Blue, Patricia Ibarra,
Sonia Muñoz y la Vaca, Miriam Álamos, Masacrón. Saludo, Masacrón, nuestro amigo que siempre nos está apoyando con material y todo. Mónica Díaz, Fernando Tagle, Jimena Núñez, Charlie Víctor. Vamos a tener que apurarnos porque Antonio Rodeo, Pati 8888, que ayer estuvo con nosotros en el programa. Jimena Núñez en la mira. Te echaron de menos anoche entre paréntesis, Gilberto, en la mira de la inteligencia. Sonia Tapa, Guajardo. No, sí, yo hablé con Arturo, lo que pasa es que los lunes no voy a... Sí, pero es que los lunes no voy a poder participar porque estoy en un compromiso con otro amigo que por ahí aparece. Sí, claro. Merlín Adams. Ah, apareció. Apareció, sí, por ahí está Alexis López. Ah, no lo he visto todavía. Lorena 00. Jimena Núñez. Leo Geo. Patio Esférico. Rodolfo Tapiat. RT Guitarra. Tamara Díaz Jofré. Lourdes Peralta. José Roja. Gloria Gallardo. ¿Qué será de Chile? Pati Víctor. Tommy B. Focho Romeo Delta Mike. FRDM. Mía Zulú, César Cazador, Enzo Rodríguez, el amigo ahí, Morrison Films de La Serena, acá está Alexis López Tapia, buenas noches a todos, buenas noches Alexis, Cristian Varela, Gustavo Gómez Santillanca, Tamara Díaz Jofré, Vicente Almonacid, y así sucesivamente, y después vamos saludando a todos los que... Sí, sí. Bueno, ya, démosle. El día de hoy tenemos un programazo relacionado con lo que es la legítima defensa, y el valor de la vida, y cómo se debe respetar la vida. Así como estaba el nacimiento de un bebé hoy día, también tenemos que lamentar la muerte de dos personas acá en la región de la Araucanía, uno en Cañete, en un labrador forestal, un impacto balístico, transfixiaste con salida proyectil desde la espalda hacia el tórax, y después una persona a la cual yo conocí, que era el presidente de la Junta de Vigilancia en el sector de Malleco, don Joel Ovalle. En su camioneta le impactaron 6 proyectiles balísticos, uno le impactó en la cabeza y lo mató. O sea, 2 personas muertas en el día de hoy. Tenemos que empezar de este tema porque, en definitiva, desde hace un tiempo a la parte, nosotros hemos estado alertando un poco lo que sucede con lo que, y además esto engarza muy bien con el programa de Raúl de ayer, con el tema de la nueva ley de control de armas, que lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué opinas tú, Gilberto, de este tema? ¿De qué tiene que pasar? Como decía, me decía Alexis, preguntaba, ¿tiene que haber más muertos para que la gente despierte, para que despierte el país, para que despierte el Estado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este incremento ahora? O sea, lo que pasa es que finalmente, como también lo hemos comentado muchas veces, yo creo que la autoridad, ¿no es cierto?, el Congreso, el gobierno, hierra el foco porque en definitiva sacan una nueva ley de control de armas que nos apunta al problema, porque el problema, no, como ya lo hemos hablado muchas veces, el problema no son las armas legales que están inscritas por las personas que las han adquirido de manera legal en el comercio lícito. Si el problema son las armas que están en poder de delincuentes que las han adquirido en el mercado ilegal producto de tráfico de armas, ¿no es cierto?, y del crimen organizado. Y ese es el problema. Entonces, si aquí nos vamos a enfocar en perseguir a la gente honesta que tiene armas de fuego, no va a pasar nunca nada los delincuentes van a seguir con armas con alto poder de fuego y no se va a atacar el problema. Entonces aquí tenemos que la delincuencia, llámese terrorismo o narcotráfico, crimen organizado, tienen armas con las cuales están causando mucho daño a la ciudadanía en general y el Estado no hace nada porque en el fondo hierra, digamos, la forma de atacar el problema. Y por otro lado, no, algo pasa ahí de que no se ve por lo menos ahora, en este último tiempo, resultados positivos en cuanto a procedimientos policiales que estén atacando, digamos, el problema, que es básicamente el terrorismo que está ocurriendo en la Araucanía con gente que está vinculada con el narco y con otras actividades ilícitas que están ocurriendo en la zona. Entonces, mientras la fiscalía y las instituciones policiales no den respuesta atacando ese problema, esta cuestión va a ir increciendo. Y la verdad es que, como alguien dice, ¿qué será de Chile? O sea, la verdad es que está muy compleja la situación y difícil
pronóstico y diagnóstico. O sea, yo creo que está complicado. Perfecto. Raúl, Raúl, mándale un saludo a Alejandro Baeza, que está, está esperándote. Sí, sí, le acabo de escribir ahí en el chat a don Alejandro Baez, así que aprovechar de enviarle también un saludo a don Alejandro, que siempre está con nosotros y nos acompaña. Mira lo que dice don Rodrigo Molina, sorry, pero que despiertan las policías, pésima inteligencia. Bueno, la verdad es que hay una serie de cosas que están dando vuelta. Primero que todo, este no es un problema solo de la policía, y eso que les quede claro, digamos. Aquí hay un tema político. El tema de la seguridad pública, hace bastante tiempo, tanto la seguridad pública y ciudadana, digamos, dejó de ser solamente un problema de las policías. Este es un problema integral. Un integral cuyas herramientas, evidentemente, están radicadas en la policía, en ambas policías, para darle eficacia al derecho. No se olviden ustedes que la ley dice bastante claro que las policías existen para darle eficacia al derecho. Y evidentemente hay un ente persecutor que además debe hacer su trabajo, y también hay un poder judicial que a través de los tribunales de justicia deben administrar justicia. Por lo tanto, es un problema que tiene soluciones integrales, básicamente. No es un problema solo de la policía, ¿ya? Y eso hay que dejarlo en claro. Las ambas policías, yo creo que tienen desarrollado hace bastante tiempo, con determinadas falencias o no, pero sí han desarrollado bastante trabajo en materia de inteligencia criminal, principalmente. Y dicho sea de paso, en los últimos tiempos hemos estado viendo procedimientos bastante positivos de carabineros, por ejemplo, y de la policía de investigaciones, que han hecho grandes decomisos. Han detenido bandas criminales, y sin duda eso deja en evidencia que está operando el sistema de inteligencia interno en términos de la criminalidad, sistema de inteligencia criminal, y operando además lo que se conoce como el análisis criminal. Pero evidentemente que, siendo bien objetivos, también tenemos que saber que hay falencias, y hay falencias de recursos logísticos, hay falencias en el capital humano, hay falencias en cuanto a los tipos de técnicas de investigación que se pueden aplicar y que deban estar necesariamente amparados por un soporte legal que les permita realizar tal o cual función. Entonces es un todo. Y si a eso le sumamos que nuestro país está viviendo un proceso revolucionario donde el mundo de la delincuencia está cada día siendo más parte y está tomando parte y protagonismo de ciertas acciones que están vinculadas a movimientos políticos e ideológicos, evidentemente que nos encontramos con escenarios donde el control que pudiésemos tener sobre la delincuencia pareciera ser que no es suficiente. Ya lo podemos ver que se están dando situaciones, por ejemplo, donde las personas están reaccionando al ataque que hacen los delincuentes. Hoy día yo escuchaba a un señor, la verdad que no tengo idea de dónde apareció este caballero dándoselas de experto en seguridad, diciendo que él no recomendaba que la gente se defendiera. Yo opino lo contrario. Yo creo que si la gente o una persona tiene la posibilidad de defenderse, de aplicar, ¿cierto?, la defensa de sí mismo y reducir, por la vía que sea, al delincuente, debe hacerlo. Porque ese asesor de seguridad hoy día decía algo así como que no había que atacar a los delincuentes ni había que oponerse a los delincuentes, porque si al final se producía la muerte de un delincuente, iba a pasar de víctima a victimario. ¿Qué asesor hace esa recomendación? Si para eso la ley estipula la legítima defensa, y la legítima defensa está debidamente estipulada con ciertas características que deben cumplirse. Mientras la gente, sobre todo la gente que tiene armas de fuego en su casa, tienen que saber claramente lo que dice la legislación con respecto a la legítima defensa. Hay un artículo que yo escribí haciendo mención a la legítima defensa. Pero en términos generales, es eso, fundamentalmente.
Mira, a la persona que tú haces alusión, antes que hable Gilberto, en realidad es una persona que está metido en el tema de la seguridad ciudadana. Tú te refieres al video de la señora que le hizo el dribbling y se llevó al delincuente. Ya, perfecto, ya, ya. Ok. Adelante, Gilberto. Saludar a J. Mota por el apoyo Super Sticker. Muchas gracias para el canal. Adelante, Gilberto. Mira, no, yo creo que en definitiva lo que hay que hacer acá es efectivamente dejar en evidencia la falencia del sistema, pero básicamente la falencia nos, yo creo y estoy convencido que los problemas mayores no los tiene la policía, los tiene la fiscalía y el poder judicial con su mirada demasiado garantista y que finalmente siempre favorecen a la delincuencia. Entonces, y ser tan timurado por parte del Ministerio Público. Yo he tenido información de que, por ejemplo, han habido casos de investigaciones en la región de la Araucanía de hechos graves que se están investigando allá, donde han habido investigaciones de mucho tiempo que se llevan y los fiscales no se atreven a dar pasos para ir más allá, para hacer otro tipo de acciones, para ir ya derechamente en contra de los delincuentes. Por ejemplo, exigiendo un alto estándar de prueba que ni siquiera te lo está, o sea, en el fondo se están adelantando a un eventual juicio oral, o sea, te están pidiendo un estándar de prueba del fiscal para verificar una posible participación de un sujeto en un hecho que está siendo investigado. Entonces, yo creo que ahí es donde están errando el foco. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de actitud por parte de los fiscales y por parte del Poder Judicial. Y ese cambio de actitud tiene que venir desde las más altas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, o sea, me refiero a la Corte Suprema y al Fiscal Nacional. Entonces, mientras eso no pase, la policía va a seguir a veces haciendo trabajo de más, exigiéndole a los fiscales, por ejemplo, no sé, por una prueba en una investigación donde tú tienes tráfico telefónico, tienes escuchas telefónicas, tienes vigilancia, seguimiento, tienes, no sé, ubicación mediante GPS, pero el fiscal te está pidiendo prácticamente ADN para determinar la real participación del sujeto en un hecho, entonces estamos tonteando. Al final, ¿qué pasa? De que pasa el tiempo, las causas quedan sin resolver, los policías se cansan, se aburren y ven que el fiscal al final del día no apoya la labor policial. Así que eso yo creo que es lo que está pasando mucho. Y lo otro importante que me parece es que ya tenemos que dar por hecho de que efectivamente hay intentos y algunos logros exitosos por parte del crimen organizado transnacional que está instalado en Chile y están operando en Chile, porque tengo la idea de que ya han abierto rutas desde tres estaciones al norte, hasta incluso un par más de estaciones hacia el norte de América, y han encontrado la bajada hacia Chile. Yo creo que esa es la amenaza mayor que tenemos en este minuto. Y si no se deciden a enfrentar esta situación con fuerza y con decisión el Ministerio Público y los tribunales, la verdad es que el crimen organizado se va a instalar definitivamente en Chile. Sí. Perfecto. Mira, vamos a hacer un pequeño enlace, vamos a engarzar el tema en cuestión fundamental, que es la legítima defensa, con lo que ocurrió hoy día, porque dejémonos llevar un poco la imaginación. ¿Qué hubiese pasado si el conductor que de la etnia mapuche, entre paréntesis, porque ahí decía, vamos a ver lo que dice el Pablo Urquiza de la macrozona sur, hubiese estado protegido por personal de vigilantes privados, voy a hablar de empresas privadas armadas, los tienen encapuchados que llegan, ¿le sería tan fácil haber disparado mientras conducía un esquive? Toda vez que era una zona sin actividad maderera, no estaba abandonada, pero no estaba con actividad de extracción. Entonces acá viene un problema que lo hemos conversado aproximadamente hace un mes y medio atrás, que dicen hoy día que serían bandas rivales en el robo de madera, o sea, lo que hemos llegado. Es tanto que ahora van... Entonces, imagínense, bandas rivales, cuando nosotros sabemos que el negocio de la madera ilegal, que le venden la madera que roban a las empresas que están legalmente establecidas y que a veces son los mismos propietarios de las matas, o sea, de los pinos, de los diferentes tipos de pinos y de los eucaliptos, y sabemos quién es uno de los... Están autocomprando la producción. Claro, entonces, vamos de una fuente abierta, que es BioBio,
Vivo Vivo la radio, dicen no distinguen el origen étnico de Isurquizar por homicidio de joven mapuche. Vamos a escuchar qué dice. Hoy se ratificó por parte del Estado de la persona para este grave flagelo, el que hoy asesinó a una persona mapuche en el sector de Putamalal, en la región del Biobío, y también a un agricultor en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Seguiremos insistiendo con el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, que no distingue ni origen político, ni origen étnico, ni origen social, no se dialoga. Y seguiremos trabajando arduamente en conjunto con las Fuerzas Armadas, las policías, las orgánicas, detenerlas y condenarlas como el derecho corresponde. Ya, tírate al tiro a la piscina con un Gilbertazo, Gilberto, porque mira lo que dice el de la macro zona sur, el señor Pablo Urquizar, de que se prorroga el estado de excepción. O sea, vamos con la prórroga de la prórroga de la prórroga de la prórroga. Vamos, 6 prórrogas. ¿Ah? Y resulta de que va ahora a enfrentar y que no se dialoga. Después la otra vez dijeron que se dialoga. ¿Qué está pasando? O sea, sabemos que hay una falta de respeto a la autoridad. Este no se dialoga va a durar hasta el 11 de marzo porque el candidato electo y presidente electo entrante dice que hay que dialogar, entonces no sé cuánto le va a durar el no diálogo. Y ahí yo creo que la cosa se va a poner más virulenta y la verdad es que no le veo un buen término a esta cosa. Yo creo que la cosa se va a poner más violenta, y si no se decide hacer lo que hay que hacer, o sea, entrar a combatir las organizaciones terroristas que están operando ahí, que están vinculadas con el narcotráfico, con el tráfico de madera y con un sinnúmero de delitos más, no se va a terminar esta cuestión. Entonces aquí hay que ponerse colorado una vez nomás y entrar a hacer lo que hay que hacer. Pero eso aparentemente no va a ocurrir en lo que queda de este gobierno, y menos va a ocurrir en el siguiente. Así es que yo creo que efectivamente esta cosa se ve compleja, a no ser que el presidente electo, no sé, pues no salga con alguna cosa, saque un conejo al sombrero y haga algo que no ha hecho ninguno de los gobiernos que lo han antecedido. Pero lo veo difícil, porque él está desde un principio diciendo que hay que dialogar. Entonces, dialogar con quién tampoco es algo que no sabemos. Es como todo muy difuso. Raúl, a lo que dice Gilberto, agreguémosle ahora el insumo de que Joel Ovalle, este agricultor de acá de Angol, iba transitando por la calle y lo sigue un vehículo. O sea, el primer homicidio a las 11:45, el 8 de la tarde, o sea, plena luz del día. Plena luz del día. Hay gente que ve y no quiere decir nada, testigos por allá, por acá. Bueno, es parte de la dinámica. Vamos a hablar ahora mejor de la criminodinámica en el factor psicosocial que estamos viviendo, de tensión altísima, donde prácticamente nadie quiere meterse, nadie quiere opinar. Y recién incluso una amiga al canal decía que hoy día la habían puesto vigilancia, parece que fue Mary Blue, si mal no recuerdo, la habían puesto vigilancia en la casa de un narcotraficante. Bueno, también son susceptibles de derecho entre paréntesis, así que no tenemos que discriminar a nadie. Pero en definitiva, la seguridad existe, están los medios, están los recursos. Pero perseguir a una persona, dispararle 6 veces, matarlo, a plena luz del día, en una zona que es compleja, que está con resguardo policial y militar, y nadie ve nada, o nadie lo puede perseguir, no sé. ¿Qué sensación, de acuerdo a tu visión, se puede analizar en este minuto? Bueno, la verdad es que pareciera ser que las estrategias que se han estado implementando no son suficientes. Desde mi perspectiva, creo que hay un grupo ya, a ver, varios grupos que ya dejaron la lógica de pertenecer al mundo criminal. Estamos hablando de grupos que necesariamente deben ser categorizados como terrorismo. Y acá el Estado de Chile es el que tiene que declararle la guerra al terrorismo. No hay otra forma. Cuando hablamos de declarar la guerra al terrorismo en todas sus versiones, implica que se movilizan recursos, se movilizan una serie de estrategias, y
y no con fines de tomarlos presos y llevárselo y llevarlo y someterlo a juicio. O sea, aquí claramente es declararle la guerra, es ir a buscar la baja de los terroristas. Entonces, aquí hay un tema que está increciendo cada vez más, y de ello se está afectando directamente a la población civil, víctima en el fondo de estas acciones terroristas, y que cada vez más van a ir cobrando mayor cantidad de números de personas que no tienen nada que ver con las supuestas demandas de un conflicto ficticio, un conflicto ficticio, un eufemismo creado necesariamente para los efectos de llevar adelante una lucha ideológica. No tiene más, nada más que ver con eso. Así que la verdad es que el escenario de lo que esté pasando en el sur va, de alguna manera, desde el punto de vista del análisis de inteligencia, va escalando de acuerdo a cómo se había ya previsto, porque esto no es de ahora. O sea, ya hace 2 años que hemos estado prácticamente adelantando lo que eventualmente podría estar ocurriendo en la zona sur y los hechos que iban a comenzar a darse dentro de un sinnúmero de situaciones de escalada y que se han estado dando, y esto va a seguir recrudeciéndose en la medida, como digo, de que no se declare realmente la guerra a los grupos terroristas, y que se defina definitivamente que estos grupos que operan en la macro zona sur son grupos terroristas, grupos que recibieron entrenamiento guerrillero en la FARC, grupos que mantienen vínculos con el Ejército de Liberación Nacional, grupos que mantienen vínculos con otras agrupaciones y organizaciones internacionales de carácter terrorista, y por lo tanto debe hacerse un trabajo mucho más profundo desde lo operativo, desde lo táctico, lo operativo y lo estratégico. Así que básicamente es eso. Eso por ahora. ¿Estás muteado? Sí, perfecto. Es que estaba hablando con Gilberto, que se tuvo que retirar porque tiene una misión que tú sabes, Raúl. Sí. Así que tuve que... quiero decirle al recluta que tenemos acá en el canal, que se acaba de integrar como chiporro, a Francisco Gil Andrade, que él hace un comentario muy asertivo. Dice que los carabineros deben dejar hacer aseo en los cuarteles y trabajos menores y ir a la calle. Eso lo hemos planteado en innumerables de oportunidades, estimado Francisco. Agradecemos tu apoyo, agradecemos tu comentario, pero créenos que nosotros acá estamos en contra de eso, de que tienen que tener empresas de aseo. O sea, toda la persona que porta un armamento, que hizo un juramento a la bandera y que está en funciones operativas, tiene que estar en la calle haciendo servicio. Lo tenemos claro. Dicho eso, tengo que decir que nos acaban de llamar de una persona del Congreso, donde nos dice y nos corrige, porque como habíamos puesto el video de Pablo Urquiza, donde dice que fue prorrogada el estado de emergencia, nos acaban de decir que en hora de la tarde ahora el Congreso se rechazó el estado de emergencia, la ampliación del estado de emergencia. Así que vamos a estar a la espera. ¿Quién dice la verdad? O Pablo Urquizar, que es el jefe de la macrozona, o sea, Urquizar, perdón, el representante plenipotenciario, el vicario del presidente de la República en la zona macrosur, vale decir sur del Biobío, toda la Araucanía y norte de la región de los ríos, o el Congreso Nacional. Vamos a ver qué pasa, estamos a la espera, esperamos al cierre de este programa tener la respuesta a la información correcta. Si alguien del chat la tiene, se lo agradeceríamos mucho. Bueno, eso implica que si no se aprueba el estado de emergencia nuevamente, se retiran los militares de la zona. Y eso llevaría necesariamente al recrudecimiento de la cantidad de atentados de carácter terrorista que van a comenzar a incrementarse. Gran Perfecto. Problema se va a tomar y se va a llevar el presidente electo el 11 de marzo. Vamos a ver y vamos a estar muy expectantes para ver cuál va a ser su solución, porque él en su compromiso de campaña dijo que esto se solucionaba con diálogo. Vamos a Mira, ver si va a poder ir a dialogar. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? No, ¿y a quién va a dejar a cargo la macrozona? Algo a lo mejor elimina ese cargo. Oye, Sonia Muñoz la vaca dice, el fiscal de Traiguén no investiga nada. Aunque tenga las pruebas, para él es más fácil cerrar las causas. Lo digo de muy buena fuente. Yo. Muchas gracias, Sonia. Efectivamente, Traiguén, fíjate que es una zona compleja. No debemos dejar de recordar
de que en Traiguén fue detenido un empleado del propio Tribunal de Garantía de Traiguén con armamento, armamento de guerra, pistolas con munición pasada, explosivos, droga, y se supone que está preso en Valdivia, aunque no, que era también familiar de una persona que trabajaba en el gobierno regional. Ha asociado, por supuesto, a partidos políticos. Así que, gracias, amiga. Verónica Caro dice lo mismo de siempre. Vamos a aparte de esto, quiero que veamos. Acá dice muerte de joven y un agricultor. Ambos homicidios se registraron este martes. El primero se produjo en medio de una faena en el sector de Butamalal, donde 10 sujetos encapuchados, como le contaron Charlie, y asesinaron a César Andrés Millagual Cayupe, 22 años, quien estaba al interior de una maquinaria, un skidder, como un operador. El skidder es una maquinaria forestal que sirve para desquispetar a los árboles, tractarlo, ir a dejarlo a una zona de acopio. Lo mataron por la espalda. Y acá dice, disputa de entre bandas forestales, dicen que no había faenas legales en zona donde ocurrió homicidio. Y ahí está el gerente de la acción de contratista, René Muñoz, y después la muerte también del reconocido parcelero de Angol tras recibir disparo en la camioneta, reporta que lo perseguían. Esto ya es un escándalo sumo. Porque cuando estamos hablando de legítima defensa, cuando estamos hablando de que hay restricción, y Raúl lo dijo muy bien, analizó, vean el programa de Asesor Muñoz, por favor, el programa que hace específicamente de acuerdo a la nueva ley de droga. Y lo invitamos a que vayan ahora también, le den like. Acuérdense que este programa lo compartimos entre los dos canales precisamente por razones de seguridad, por razones de cuando me han tirado la oreja a mí de YouTube por algunos videos, entonces quedan registrados en Raúl y viceversa. Nosotros somos partner en esto, así que tenemos la dinámica de poder compartir eso, y además que ustedes se pueden informar igual por ambos. Pero en ese programa, entre paréntesis, yo tengo una objeción por Raúl. ¿Sí? Claro. Yo no entiendo cómo hace una ley que hablan del ADN balístico. Si el ADN es el ácido de sodio ribonucleico. Sí. No tiene nada que ver con la balística. Los proyectiles... Ah, salvo un proyectil de hecho, células epiteliales, pero... De hecho, me te voy a confidenciar que me quedó dando vuelta después que había hecho el video, en realidad. Ya. Pero si te fijas, ahí hablaban de bala. Sí, en tú realidad, dijiste proyectil. Sí. Yo digo proyectil porque en realidad para quien se desempeña en el área de la criminalística, las balas en realidad son proyectiles al final. ¿Sí? Claro. El concepto bala es un concepto más bien civil, de gente que no tiene conocimiento balístico. Claro, los que hablan del gatillo, la casa, la pistola. Yo la verdad que evidentemente que el concepto de ADN balístico, yo en su momento lo asumí como una etiqueta, solamente como una forma que quizás tuvo el periodista de representarle a la gente de qué se trataba, ¿ya? Pero evidentemente que desde el punto de vista de la criminalística está mal empleado, totalmente. Claro, lo que pasa es que cuando uno va a uno a declarar en un juicio tiene que ser súper claro y categórico. Entonces, cuando ya los medios de comunicación y el propio legislador se equivoca, y sabe, a mí me duele porque yo soy más viejo que tú. El año 19, llevo 32 años en materia pericial, el año 1994 yo presenté la solicitud de que Carabineros comprara el IBIS, el sistema de identificación balística integrado, que era origen canadiense. Se rieron todos. Igual que cuando estábamos postulando a la compra del sistema AFIS o SAID, que es el sistema automático de identificación dactilar de todos los chilenos. O sea, tener la trazabilidad en materia de huellas dactilares, asociada a impresiones dactilares con el registro civil, una gran base de datos, y tener en el tema balístico proteada todas las armas que ingresan al país. Se rieron. Bueno, se compró después el IBIS. De hecho, cuando se quemó el Laboratorio Central de Criminalística de la PDI, en General Maquena, se quemó el IBIS, que era el que tenía más avanzado. Después compró un IBIS nuevamente la PDI, Carabinero, ahora lo tiene IDIC, que es bueno. Pero si eso no se instaura como sistema, fíjate, y en este minuto les quiero decir, querido amigo del programa, hay más proyectiles balísticos del fisco del Estado de Chile en el IBIS que de los delincuentes.
A todas las armas que le incautaron a Carabinero, después del 18 de octubre, le sacaron vainas y proyectiles como prueba para la base de datos del IBIS. O sea, metieron las armas fiscales del Estado de Chile al IBIS. Es como si metiéramos la... Claro, es como si en el caso de Huella metiéramos a los policías, a los carabineros y a los gendarmes a la base de datos. Y en los criminales, en la cárcel, nadie le toma la huella. Claro. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿Es tan poderosa la ignorancia en Chile? Nosotros sabemos que es la ignorancia chévere, pero ¿es tan poderosa? ¿Habrá escalado hasta el más alto poder la ignorancia? Entonces, los asesores... No, sí, esta cuestión es para ponerse roncha, que suba la sangre al cerebro y que uno se ponga coloradito, que cambie la pigmentación de la piel porque da una rabia, pero supina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo van a pillar a los patos malos? Si el delincuente no anda, mira, le gusta borrar los números de serie, o compra con los números de serie borrados. Le lima los cañones. Y así, hace una gran cantidad de cosas que las voy a contar todas las tonteras que hacen. Pero... Y las armas fiscales, las armas de los carabineros, las armas de los detectives, las armas del ejército, la cantidad de fusiles 7.62 por 51 y 5.56 del regimiento de Coquimbo que están incautados, es impresionante. Si tenemos una guerra, la tenemos que pedir a la fiscalía. Oiga, devuelvan a los fusiles, por favor. Señor fiscal, ¿me podría devolver los fusiles al regimiento, por favor? Porque está todo incautado. Qué terrible. Escomete todo. No, es terrible. Y le están sacando, yo veo los peritajes, le sacan pruebas para IBIS. ¿Y qué hacen? ¿Las van a tabular y qué? O sea, esa pistola, después que tenga un sumario administrativo y después que tenga una causa criminal, no puede volver más a mano operativa, porque si esa pistola después que operaba en Santiago, la trasladan a Punta Arenas, hay un procedimiento en Punta Arenas, y la pistola aparece nuevamente, dice, esta pistola es muy homicida, muy mala. Si la pistola la disparan las personas, son armas, son cosas, se accionan. Aquí ese dicho que las armas las carga el las carga el diablo y las disparan los whisky, es hasta por ahí nomás. Ya prácticamente con los seguros facultativos que hay, son muy pocos los accidentes que hay, son problemas de impericia del tirador. Si las pistolas antes se caían o le podían pegar, ¿no es cierto?, al martillo, pero ahora tienen un seguro que si no se aplica correctamente la distancia del disparo y el nivel de celosidad del disparador, o sea, si yo necesito 1.800.000 para producir el disparo, no se va a producir. El martillo, aunque le peguen atrás, no se va a mover. Y los revólveres traen un fleje que impide que el martillo le pegue a la cápsula iniciadora, por lo tanto, se produzca el disparo. Entonces, y por eso que yo estoy en desacuerdo con esta modificación que hicieron de la ley y todo lo que afecta a las personas que nos gusta la arma, que vivimos en realidad el trabajo con las armas, porque es ridículo. Y al delincuente nada, no vi ningún artículo para los delincuentes. ¿Tuviste alguno? No. Bueno, lo único normal ahora el que vende munición va a tener una sanción no administrativa, sino que un delito, pero bueno. Sí, eso. Y lo otro es el delito que se crea, de cierta manera, para quienes hacen o generan alteraciones a la trazabilidad. Es decir, a los que borran los números de serie o hacen cualquier chanchullo para evitar que pueda ser trazable una arma, se crea el delito de adulteración, claro, de armas de fuego. Oye, aquí vamos a analizar lo que dice Patriosférico, porque hay que aclararlo. Dice, cuando Carabineros hace justicia, alegan contra Carabineros que violan los derechos humanos, que militarizan la zona. Cuando Carabineros no aparece, reclaman que llegan tarde, que no hacen nada. Ya, Carabineros no hace justicia. Exacto. Hay que aclarar, Carabineros adopta procedimientos policiales conforme a derecho apegado a la ley en un estado de derecho, igual que la PDI, están los dos obligados a lo mismo. Los únicos que hacen y practican la justicia son los tribunales de justicia. Claro, son los tribunales de justicia. Exacto. Y los demás, fiscales y los defensores penales públicos y privados son los que aplican la ley, la norma, que por supuesto están ante un juez de garantía o un tribunal oral o penal o las cortes de apelación o la Corte Suprema. Pero no existe ese concepto, para que lo tengan súper claro. Ahora, justicia significa darle a cada quien lo que se merece. Y en eso sí lo podemos discutir mucho, porque normalmente eso no ocurre. ¿Ya? Acá, mira, aquí Francisco dice, estimado Jorge, hay que fortalecer el control vehicular, el registro de equipaje a toda hora, el 90% de delitos se producen en un vehículo, hay que potenciar la estrategia policial. Bueno,
Dentro de esta modificación a la ley de control de armas, se amplían las facultades a las policías para realizar controles vehiculares bajo esa condición, ¿cierto? De estar buscando en el fondo armas. Porque no se olviden ustedes que hace un par de meses, será un par de meses, un año, hubo un par de delincuentes que quedaron en libertad y fueron dejados en libertad por parte del juez, pese a haberse encontrado en la maletera del vehículo un cargamento de armamentos, entre pistolas, fusiles, etc. Y fue cuestionado el procedimiento de los carabineros única y exclusivamente porque, según a criterio del juez, no tenía los carabineros las facultades legales para haber llevado a cabo el registro del auto. Entonces, y como no tenía las facultades legales en ese minuto, tendrían que haber solicitado una orden a un juez para facultarles la apertura de una maletera. Cosa que es bastante irrisorio y poco lógico, porque en realidad los controles vehiculares y los delitos flagrantes, cuando un policía se encuentra en una situación en que se percata que hay efectivamente una situación que podría llevar al delito flagrante, debe actuar de inmediato. Y no tiene tiempo muchas veces de poder generar el espacio para solicitar una orden, por ejemplo. ¿Qué significaría eso? Aquí en Santiago sería de locos. Si aquí en Santiago un policía tiene que estar a lo menos, yo diría que hasta 2 horas, tratando de comunicarse con la fiscalía de turno para que le contesten el teléfono. Todos los que fuimos policía y que pasamos por Santiago sabemos que comunicarse, por ejemplo, con la Fiscalía Centro Norte es imposible. O sea, tienes que estar fácil 1 o 2 horas pegado al teléfono para ver si alguien te contesta. Entonces, la verdad es que hay una serie de cosas, digamos, que interceden en que se haga bien el trabajo. Y dicho sea de paso, la ley de control de armas, esta nueva modificación permite ahora eso, o se entregan mayores facultades a la policía y al Ministerio Público para desarrollar controles vehiculares. Claro, oye, lo que dicen acá, si la fiscal Chon es tan buena, ¿por qué no la mandan a la Araucanía? Es malo, Sergio. Me declaro incompetente, no puedo opinar. Tampoco yo. ¿Qué sacan con llenar de policías y militares si nadie combate a los terroristas? Es que de partida no está lleno de policía y militares, ojo. Y el tema del combate al terrorismo acá, que está focalizado en la zona que operan, el tema es el uso letal de la fuerza. Esa es la gran complicación. Es que lo hace, claro. Es inconsistente la afirmación que hace Isaac Villarroel, porque dice que sacan con llenar de policías y militares si nadie combate a los terroristas. ¿Quiénes combaten a los terroristas? ¿Quiénes debieran combatir a los terroristas? Policías y militares. Plural. ¿Me entiendes? O sea, si está la calle llena de policías y militares, está con un fin de combatir terroristas. Que sea buena o mala la estrategia, evidentemente es discutible. Pero son quienes de alguna manera combaten a los terroristas. Ahora, lo que quizás él pretende decir es que dentro de la autoridad, desde el poder político, no existe la voluntad para combatir al terrorismo o a los terroristas, que ese es otro enfoque. Claro. Hoy acá Jorge Rivera dice, Huenchumilla condena de una buena vez los asesinatos terroristas. Le hace un emplazamiento. Lilian Fuente dice, esta violencia se multiplicará después de marzo, esto seguirá. Esto de seguro será así, una locura todo esto, tierra de nadie. O sea, yo creo claramente que después de marzo el gran escenario que va a tener que enfrentar el presidente electo va a ser precisamente la Araucanía, la zona de la Araucanía y la zona norte, la zona de Antofagasta y Iquique, donde se está desbordando la delincuencia, donde hay ya manifestaciones clarísimas de crimen organizado, entre ellos el secuestro, que se está cada vez haciendo una práctica más recurrente. Hay casos, 2 o 3 casos ya, que están sonando fuerte en la prensa, aun cuando no les están dando efectivamente la cobertura que debiera tener, porque esos casos están necesariamente relacionados con inmigrantes, están necesariamente relacionados con extranjeros, y la prensa tiene una línea editorial que no,
no pueden hablar mal de los, extranjeros. Entonces, se encuentran con una disyuntiva de que cada vez, fíjense ustedes, analicen ustedes, hagan el ejercicio de analizar las noticias cada vez que aparecen en cualquiera de los canales, cuando aparecen situaciones criminales, delictivas, y las imágenes se muestra que son extranjeros, ellos no hablan de extranjeros, ellos generalizan la acción. Cuando detuvieron el otro día como 40 personas que estaban en una discoteca, porque habían disparado, ¿cierto?, en contra de otras personas, la mayoría, por no decir el 100%, pero por lo menos más del 90% eran todos extranjeros, todos. Y la prensa en ningún momento se refirió, cuando dieron la noticia, a que se trataba de extranjeros. Entonces, hay una línea editorial clarísima que va en la línea de evitar, de criminalizar a los extranjeros. Y yo creo que hay muchos inmigrantes extranjeros que están a favor de que esa gente sí sea visibilizada y las puedan echar del país, porque al final les juegan en contra. Sin duda, los extranjeros buenos y que están trabajando y que están en forma legal en Chile están muy enojados. Incluso los venezolanos que están en esa condición con sus compatriotas que han venido a solamente a resonar el cuento. Codecover dice, Joel Ovalle fue pedido. Como indiqué al principio, empezó a hablar del narcoterrorismo para el 2014 por la muerte de su colega y fue ejecutado. Sí, hoy día fue una ejecución, efectivamente. Para que vean eso, lo importante que esto tiene. Eso es lo que quieren. Hay una línea de amedrentamiento total a la persona que de una u otra manera habla y dice las cosas por su nombre. Ese es el grave problema que tenemos en la actualidad. Por eso que es muy complejo. Y lo único, insisto, lo único que necesita el mal para triunfar es que la gente buena no haga nada, como dijo Edmond Burke. Pero nosotros, la gente de bien, tenemos que hacer cosas. Mari Carmen también dice, dialogar con esos tipos es un sueño de idiota. Se entiende bien, dice Codecover, se entiende perfecto. Patrioférico habla de los montajes. Los montajes, esa cuestión va a ser siempre cuando no conviene. Luis Elisa de los militares y policía atados de mano. Acá Elena Montaño dice, Boric le va a dar autonomía territorial, que por lo que lucha. Si no es tanto así, ¿sabe qué autonomía territorial? Si no tienen cómo administrar esa autonomía territorial. Jorge, eso de asesinar en pleno día solo es para demostrar poder y ejemplo para la gente donde se domina la zona. Esa es una acción que proviene del narco, ojo, de una cultura narco. O sea, claramente lo ejecutaron. Ejecutaron justamente para someter y meterle miedo a la gente. O sea, ¿qué mejor ejemplo? Hasta el peor de los analistas se daría cuenta que eso es una modalidad incorporada, foránea, y que proviene necesariamente del narcotráfico, de los cárteles de narcotráfico. Oye, Raúl, doña Sonia Muñoz la Vaca puso el dedo en la llaga. Nadie quiere testificar si después se filtran los nombres de los testigos. Nos llevó rápidamente a la realidad, a la contingencia. Sonia, está bien. Mira, fíjate que nosotros hemos tenido dos programas ya donde hemos hablado del tema de CIPER y no podemos desconocer lo que salió publicado el día de hoy, el tercer informe. Pero sí tenemos que hacer mención, porque como el día del tema está relacionado a la legítima defensa y el tema de la vida, pero nosotros somos dinámicos, no dispersos, dinámicos en tema de los temas, en función de los temas. Hoy día CIPER sacó una investigación, vamos a decir una investigación, porque dice monitoreo carabineros a políticos, fichas incluyen a Lavín, al ex intendente Andrés Joanet y al alcalde de Cerro Navia. Nosotros que habíamos dicho que no era solamente a gente de la izquierda la que estaba monitoreada. Pero como ellos están desclasificando filtraciones, mira el uso que le han dado. Entonces, no seamos ingenuos con la gente del programa, por favor, no sean ingenuos. Acá tenemos lo que dice. Monitoreo carabinero político, fichas incluyen a Lavín y el exintendente Joanet. Acá sale la foto, por supuesto que ponen a los carabineros desfilando, dice... Informe reservado de la inteligencia de carabineros incluyen fichas de un intendente en la Araucanía, gobernadores, seremi, jefe de la CONADI y asesores del Ministerio del Interior.
entre otros funcionarios. Uno lo registró sobre el exministro de Educación y presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina militante del FPPR, confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. La inteligencia de Carabineros está muy perdida. Con razón, nunca pillan a los cabos narcotráfico, dijo Asíper el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante 3 décadas, pero que la inteligencia policial califica como asistémico. Y ahí está André Joanet, el monitoreo del movimiento estudiantil. Aquí sale. Ahí está actual. Entonces, esto es para recordarle, actual general director de inteligencia estuvo a cargo del monitoreo de líderes estudiantiles que ahora llegan a la moneda. O sea, el tema de... Es seguir con el cagüín. Mira, sí, si sí. Al final el tema es Zipper, seguir dándole el cagüín. Porque yo lo dije, Zipper en este cuento se metió en un cagüín. Literalmente en un cagüín. Porque la inteligencia sirve para eso, para conocer la vida a los que están metidos en el mundo público. Saber lo que hacen, claro. Saber dónde están. Claro, es que... por lo demás, el hecho de que haya hecho ese alcalde Tamayo y se haya referido de esa manera a Carabinero, bueno, algo debe estar escondiéndose ese alcalde. Pero lo que claro, genera en el fondo Zipper es, no sé si te das cuenta, pero son declaraciones tan, disculpen el chinelismo, pero tan cagüineras que de verdad que no tiene peso el nivel de investigación que están haciendo. O sea, esto no tiene ningún peso. Claro, y aquí está el alcalde Mauro Tamayo. En este documento sobre el supuesto integral FMR también aparecen los datos del actor Daniel Alcaíno, consultado por Zipper, señaló: todo es mentira, jamás he militado en el FMR en ningún partido. No, Daniel Alcaíno está... Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, en todo caso, este informe, como dice muy bien Raúl, porque da para largo, nos demuestra de que yo creo que era más relevante esto que ahora salió en el primer informe de lo que salió. Es que vuelvo a insistir, o sea, lo único que están haciendo es nutrir con eso. Yo te aseguro que Zipper, esta información ya se la filtró a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya se la filtró a miembros importantes de la izquierda o de los sectores políticos involucrados para que sepan qué era lo que Carabineros sabía de ellos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a mejorar sus propios sistemas de contrainteligencia. Al final Zipper le hace daño al sistema de inteligencia chileno. Pero lo que ellos no saben es que también hay antecedentes sensibles que están en otro lado. No, lo que ellos no saben es que hay un grupo de inteligencia privada que está siguiendo los pasos de cada miembro de los de Zipper. Claro. Bueno, felizmente la base de datos de la PDI está intacta. Porque lo que se filtró es lo de Carabineros, y que filtraron una parte, y que se filtró cuando estaban incautados. Le insisto y le reiteramos, los computadores estaban incautados, estaban en manos de la fiscalía. No, esta filtración no es de Carabineros. No, por eso. Esto no es de Carabineros. Si se filtró desde la fiscalía. Y si eso estaba en computadores, significa que eso tenían un número de nube, una cadena de custodia. Y si se filtra habiendo estado con cadena de custodia, ahí ya tenemos un problema. Por ahí va el tema. Hay un problema. Problema gravísimo. Porque al final esto no se filtra directamente de la institución de Carabineros. Ya. Me acaban de informar. Se acordó. Corregido la información. Se aprobó. Votaron en contra Frente Amplio y Partido Comunista. Está verificado. Prorroga el Estado. Frente Amplio y Partido Comunista votan en contra del Estado de Emergencia. Así es. Ya, eso les tiene que dar a ustedes a entender que en el próximo gobierno, o sea, cuando se inicie el gobierno de Boric,
de no haber estado de emergencia. Él no va a poner estado de emergencia en la Araucanía. Va a sacar a los militares y va a dejar a su suerte, lamentablemente, a las personas víctimas del terrorismo en la Araucanía. Ya, está Gilberto ahí mandándome un mensaje. Perfecto. Y de cada muerte, uno podría lograr hasta que de cada muerte que se vaya dando en la zona de la Araucanía, después del 11 de marzo, los responsables de cada muerte de la Araucanía, de víctimas de la Araucanía, van a ser aquellos que quizás entregaron su voto a un presidente que no quiere, en el fondo, no tiene la voluntad de terminar con el terrorismo en la Araucanía. ¿Por qué? Porque fue parte de su estrategia discursiva y de sus compromisos políticos e ideológicos el sumarlos o utilizarlos en el fondo como parte de su bandera de lucha. Bueno, van a haber más cómplices silentes. O van a tener que pasar a autores silentes por el hecho de guardar silencio, haber votado autores cívicamente aptos para votar y escoger un programa que decía, porque no le vamos a poder decir nada al presidente electo si él dijo lo que iba a hacer y lo va a cumplir, y si lo cumple no hay sorpresa. Él dijo que iba a dialogar, él dijo que iba a terminar con esto y con lo otro, entonces no hay que llorar sobre la leche derramada. Luis Álvarez dice que siente dolor por esta situación. Iván Fernández dice, el problema es que nadie quiere ser el primero, mismo sabiendo que su futuro está jugado, las batallas también se ganan en la calle. Lo que pasa es que hay mucha gente que de una u otra manera ha sido el primero en varias cosas. El tema son los costos que se tienen que pagar. Ese es el punto. Ah, vamos dándole like a los dos canales, por favor. Ya, Code dice, efectivamente las batallas se ganan en la calle, sin embargo, la ley de control de armas... La ley de control de armas, la segunda ley maldita, de una u otra manera, nos guste o no, sabíamos que iba a ser modificada. Y sabemos que va a tratar de modificarla después del 11 de marzo nuevamente. Si le quieren quitar las armas hasta el recurso humano de diferentes grados en situación de retiro. O sea... Los enemigos que uno adquirió en la institución por haber trabajado durante años con patos malos, fieros, delincuentes, terroristas, pesados, ellos van a andar con su arma y supongamos que a uno le prohíban portar el arma. Entonces, ¿qué le vamos a tirar? Piedra. ¿Cómo se va a defender uno? ¿No va a salir a la calle? Eso es lo que quieren. Ese es el punto. Entonces, tú ayer dijiste, hiciste una, sin hacer una apología de la violencia, ni mucho menos, dijiste, llega a tal punto cuando no hay entendimiento y se empiezan a confrontar las fuerzas de choque en el área civil, que se provocan hecatombe. Sí. Nosotros hace tiempo que estamos con conflictos de baja intensidad en nuestro país, con correlación de fuerza, escaramuzas más, escaramuzas menos, acciones, cuando uno conoce el terreno. Yo me he encontrado... Cuando fue el tema en Caragua, el asalto al Brinks, que iba a Puerto Domínguez, un día antes me encontré con uno de los que participó en el asalto, que es un comandante de la CAM, en la calle caminando, y precisamente me extrañó para dónde iban. Iban para el lado del puente. ¿Y qué? No podía detenerlo, yo ya estaba en retiro, ni mucho menos. Pero yo informé a Carabineros. Y todo, bueno, usted sabe, pues, jefe, si uno va y lo para, ¿qué problema hay? Vamos a tener problemas nosotros, así que... Ah, ya, perfecto, estamos claros. Al día siguiente, un tremendo asalto con armamento pesado, automático, fusiles. Si ellos los tienen, van y los usan. Entonces, y ellos no trepidan en dispararle a una patrulla, sí, porque las patrullas carreras andan con... Entonces, lo que pasa es que si se tuviera nuevamente un buen servicio de inteligencia y que ande de civil, ahí le cambia la cosa. Claro. Ahí le cambia la cosa. Un buen servicio de inteligencia de civil, operativo y con plata, para pagar informantes, para tener... casa o cuarteles que no se conocen y todo el tema. Ah, no, pero es que eso es clandestino. Entonces ahí aparece la tranca cobertura. Política. Ahí aparece la tranca política. No, es que la CNI, es que la DINA, es que el Comando Conjunto y todo el tema. Bueno, y a la KGB no le pasó nada.
cambian de nombre nomás. Anestasi cambió de nombre. En otros países siguen funcionando igual. O sea, en Argentina, el CIDE hubo un golpe militar de la Fuerza Armada y siguió funcionando igual. Cambiaron algunos agentes, todo el tema, pero si son sistemas profesionales, la pregunta es, ¿son profesionales nuestros sistemas de inteligencia que no están adscritos a la institución de militares? Porque son unas especialidades. La inteligencia militar, la inteligencia naval, la inteligencia aeronáutica, en fin, la inteligencia policial. Pero la ANI, tenemos que potenciar a la ANI. Tiene que haber una ley que tengan espías y agentes de inteligencia profesionales que estén 30 y tantos años ahí haciendo carrera. Hay que darle vida, hay que realmente darle una vida institucional a la ANI. Y tiene que haber profesionales de verdad, no políticos, porque Michelle Bachelet se encargó de dejar políticos ahí. Y, bueno, y no solamente ella, cualquier senador que se iba ya no funcionaba más en su cargo, dejaba a su secretario, lo dejaba en un puesto ahí. Ya, Senado aprueba por sexta vez prórroga del estado de excepción en la Araucanía de Biobío. Ya es noticia, ya. No tenemos que esperar al final. La iniciativa fue aprobada por 16 votos a favor, 11 en contra y una abstención. De esta forma, la medida estará vigente hasta finales del mes de enero y en caso de querer su prolongación, el Ejecutivo deberá solicitar nuevamente la votación en ambas cámaras. Claro, porque cada 15 días. Luego su paso por la Cámara de Diputados, el Senado aprobó y confirmó así la existencia del estado de excepción en 4 provincias del sur de Chile, logrando así su renovación hasta el 25 de enero. La moción fue impulsada desde el Ejecutivo, que rige desde el 12 de octubre del 2021. Se impuso en el Senado. Ya, perfecto. Muchas gracias, Massacrón. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, adelantó que buscará una nueva extensión. Una vez culmine esta sexta prórroga, la verdad es que para el gobierno solo tenemos la opción de los 15 días, por lo tanto, a fines de enero estaremos nuevamente viendo el estado de excepción. Indicó, ¿cómo se deben estar riendo ahora los patos malos, los delincuentes, los terroristas? Oye, nosotros hacemos esto y no son cada 15 días. ¿Qué? Como dijo Churchill, la democracia es imperfecta, pero no se ha creado nada mejor que ella. Pero dentro de las reglas democráticas, ¿por qué no podemos copiar? Porque vaya a decir eso, porque acá la iniciativa en Chile no es bien vista. La innovación no es bien vista. Pero ¿por qué no copiamos los países del primer mundo, así como se copian en tontera en materia de inteligencia? Qué terrible. Da pena. Uno cuando estaba ya en cuántico en clase, amigo, da envidia. No sé si te pasaba a ti, a mí me da envidia, me da rabia. Cuando estábamos en algunas materias, sobre todo en las que era de contraterrorismo, y se conversaba este tema, y habían de otros países, y uno conversaba, países más chiquititos que el nuestro, con menos niveles económicos, súper claro en el tema del trabajo policial operativo y en materia de inteligencia y contra la inteligencia, súper claro. Y nosotros ahí, sí, y ustedes, los chilenos, Chile tenía prestigio, ¿ah? ¿Eh? Y nos preguntaban, y nosotros teníamos que, no voy a decir mentir, ocultar información, no decir toda la verdad, ¿cómo nos íbamos a desprestigiar afuera? No, o sea, acá en Chile no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro, no podemos aquí, no podemos allá. Ese procedimiento donde los delincuentes llevaban armamento especial en el vehículo y que fueron detenidos por los carabineros y fue allanado y registrado el vehículo y encuentran armamento y un juez los deja libertad y a otro, en otros lugares un juez deja preso a uno que anda con un revólver 22 arreglado. O sea, un revólver afogueado arreglado 22. Pero los otros que andan con armamento, con volumen de fuego, los ve el intendente, el gobernador en Valparaíso, lo muestra y lo deja en libertad. ¿Quién entiende eso? Eso no sucede en ningún país serio. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar si los tribunales ni siquiera los abogados saben? Ni los fiscales, ni los defensores, ni los jueces. Hay una debilidad del sistema penal, no tienen ni idea balística, no saben de armamento. Confunde armamento automático, semiautomático, repetición, bombeo. Code Cover dice, necesitamos que se entregue el correcto mensaje a nuestras Fuerzas Armadas. Aquí Patricia Barrios están hablando los colombianos sobre el tema del narcotráfico. Pero claro, la RD Guitar dice, hay gente que aún cree que son montajes. Ese es el punto. Sí, Rogel R, ya conversamos ese tema. Ya lo mostramos, son dos personas que fallecieron, no uno. Un joven que murió en Cañete
y un señor mayor que tenía como 60 años que murió en Angol, cerca del camino a Coyipulli. Ah, Patroférico, acá es una pregunta buenísima. ¿Cuáles serían los posibles escenarios desde el punto de vista de la soberanía, seguridad y defensa para la Araucanía con Boric en la moneda? ¿Cómo estamos, Raúl, con esa pregunta? O sea, hay que entender una cosa, que el mal llamado conflicto mapuche nace como una forma de reivindicar la revolución, de iniciar el proceso de revolución. La causa mapuche al final es una arista más de las líneas discursivas y de las líneas o ejes de poder que estableció el Foro de Sao Paulo, que entre otras cosas estaba el indigenismo, era acrecentar, ¿cierto?, el indigenismo sobre la base de causas, sobre la base de problemas, conflictos históricos atribuidos al colonialismo, que fuera en la línea de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, por eso nace al final, porque de ahí nace el Consejo de Todas las Tierras, donde está Aucán Huilcamán, que hace toda una arenga política, que al final Aucán Huilcamán funciona como el eslabón político y de relaciones nacionales e internacionales en el mal llamado conflicto mapuche, en el concepto de autodeterminación de los pueblos. Y la CAM y los demás grupos escindidos de la CAM son los que llevan adelante, en el fondo, la parte operativa, la operativización de las acciones tácticas, y que para poder materializarlas tuvieron, en el fondo, la colaboración de elementos subversivos, tanto del MIR como del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero además el propio Partido Comunista, que les entregó los vínculos o les facilitó los vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para formar guerrilleros en ese país. Entonces, al final, es preparar un frente ideológico, ¿cierto?, durante todos estos años, que iba a operativizar la lucha armada de una causa en particular. Bueno, en la actualidad, de acuerdo a lo que dijo Héctor Yaitul, según él, van a continuar en la misma senda, en la misma lucha contra contra obviamente los terratenientes o los latifundistas, porque no validan el actual gobierno de Gabriel Boric, cosa que para mí creo que es una estrategia discursiva comunicacional nomás. Van a tener que de una u otra manera llegar a una especie de consenso si es que hay efectivamente acuerdos, y si no, significa que los grupos guerrilleros que están operando en la zona de la Araucanía van a continuar con su objetivo de territorializar todo el sector de la Araucanía con miras a generar un Estado-Nación Mapuche, dividir al país en el fondo, generar una fuerza geopolítica con grupos mapuches, también de Argentina, y tratar de llevar el conflicto a una esfera más bien internacional. Pero en sí la esencia del conflicto radica en sacar provecho con el narcotráfico. Desde mi perspectiva va a haber un mayor cultivo de marihuana, porque evidentemente la zona está hoy en día con ciertas características más de una zona central que de una zona sur. Antiguamente llovía mucho en la zona de la Araucanía, hoy ya no es tanto y el clima se da más para el cultivo de marihuana. Entonces creo que va para allá y los lineamientos son los mismos que les entregaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se transformaron siendo en un ejército clandestino paralelo que hicieron una ocupación territorial de un determinado territorio. Claro que ellos abarcaron una zona del Amazonas, que en el caso de Chile nosotros no tenemos eso, digamos, porque no tenemos... Felizmente. Y por lo tanto, esa estrategia
podría ser rápidamente neutralizada si realmente existiera la voluntad política para neutralizarlos a través de la vía de los militares, del uso de la fuerza militar para poder aplacar a esos grupos de guerrilla paramilitares. Oye, acá Angélica Sáenz del canal Mujeres al Poder dice: Francisco Holguín, ¿conoce la verdad de los carabineros imputados después del 18 de octubre? Sería bueno para aquellos que tienen alguna duda que concurran al canal de Angélica Sáenz, ella tiene súper claro, y además ella es la defensora principal del tema de los carabineros que están imputados por delito a partir del 18 de octubre, así que para que les quede claro. Yo iba a compartir una noticia dentro de la línea que vimos hoy día, o sea, de lo que tenemos, que es legítima defensa, ¿cierto? Cuando se pone en riesgo la vida. Hay una noticia que hoy día salió que está también fresquita y que tiene que ver justamente con algo ya que se ha hecho como muy común en nuestro país y que tiene relación con los famosos portonazos. Hoy día hubo un portonazo en la Cisterna, un portonazo que justamente de un vehículo donde las personas iban a vender el vehículo para poder pagar una operación médica. Pero está el audio acá de ADN, que fue quienes se presentaron esta noticia. A ver si lo escuchamos un momentito. La Cisterna anoche. Fíjense, un asalto del tipo portonazo a un vecino que estaba lavando su automóvil cuando eran las 20 horas aproximadamente, es decir, todavía no anochecía del todo en la ciudad. Cuando la víctima la abordan cuatro ladrones armados y así le arrebatan el vehículo, un automóvil marca Subaru, modelo Legacy del año 2012, que quería vender él, la familia, para pagar la operación que necesita hacerse a la cadera su esposa, recuerdo el relato de la víctima. Los asaltantes huyeron y arrancando el TAG, la televía, el dispositivo de telepeaje del vehículo. Esto es el testimonio de la víctima del portonazo. A esperar nomás y ver qué pasa con Carabineros, la justicia, a ver si se puede encontrar. Ojalá que lo encuentre para poder vender el vehículo, porque esa era la intención en realidad, para poder operar a mi señora. Así que mala suerte que tuvimos y... Usted también lo vendía en 6 millones de pesos. Claro, yo creo que un poco más le íbamos a vender para quedar con algo en plata, porque yo también estoy sin trabajo. Y mi señora ya lo operaron una cadera y ahora tienen que operar en la otra. Entonces contamos con esa plata del vehículo para poder operarla. Y yo en realidad tampoco opuse resistencia, porque digo, ya me pegan un balazo, ¿qué voy a hacer yo? Aparte me voy a ir al hospital o capaz que me mate. La banda huyó en el automóvil en el que andaban y en el que robaron, perdiéndose el rastro de este por la autopista central Ruta 5 Sur, tras arrancar del vehículo el TAG. Andrés. Claudio. Sí, Richard, solo una cosa, un comentario al pie de página. Escucho el relato de este señor, ¿no es cierto?, cuidando el auto, lavándolo, preparándolo para venderlo, para pagarle la operación a su mujer. Y te juro que me genera un nivel de se me aprieta el corazón entre angustia, rabia, impotencia. Imagina la emoción de él, ¿no es cierto? Porque esto tenía un sentido. Claro, una cosa tiene que ver, ¿no es cierto?, con la inseguridad, la delincuencia frente al miedo. Y otra es cuando además te quitan de la mano algo que tiene que ver justamente con poder solventar algo que tiene que ver con una operación. Entonces me dejó como turuleca ese relato, ¿no es cierto? Bueno, eso es más o menos una noticia que va acorde a lo que estamos hablando, que precisamente, bueno, ahí no hubo posibilidad de la víctima de poder defenderse, pero hubo otro hecho similar donde la víctima sí se defendió, y que lo tengo acá, si me permiten lo voy a compartir también para que lo comentemos. Está sin audio. Sí, este Subaru Legacy que le robaron a esta persona apareció en la tarde, ¿ah? Sí, lo llave, lo apareció. Apareció, fue recuperado feliz. Perfecto. Qué mejor. Saludamos que a JMOTA. Sí. Mejor la información ahí directamente de la fuente. Bueno, aquí hay otra donde está la escena de... ¿Ustedes se fijan? Esto ocurrió en La Reina. Le hacen una encerrona, se bajan los tipos y la mujer reacciona y alcanza a tomar, ahí está. Alcanza a reaccionar y al tipo lo atropella.
se suben y se van. Este video está más completo, Raúl. Este sí, este está más completo. Está bueno. Y bueno, estaba tratando de volver a colocarlo. Sí, está bueno. Este está más completo porque se ve que el auto, la duda que teníamos y que compartíamos en otro programa que estuve yo con ATP Chile, donde se analizaba el tema, pero no sabíamos la posición del vehículo cuando llega. Está muy bueno, muy bueno. Sí, correcto. Bueno, ahí se dan dos cosas y ahí es donde evidentemente yo critico lo que salió hablando hoy día en la mañana un señor, no sé, era asesor, representante de una fundación, no sé de qué cosa, y él decía que en el fondo no era recomendable hacerle frente a un delincuente, y la verdad es que si usted tiene la oportunidad de sacarse encima un delincuente y atropellarlo, hágalo, porque está salvando su vida, eso es legítima defensa. Y la verdad es que lo mismo que ocurre con que usted tenga un arma en la casa. Tienen que aprender a utilizar, saber lo que dice la ley, respecto de la legítima defensa. Les voy a compartir un artículo. Yo precisamente escribí un artículo en mi blog sobre lo que es la legítima defensa, y ahí yo describo básicamente cuáles son los puntos esenciales de la legítima defensa establecida en la legislación, pero además yo hago ahí doy algunos tips de lo que se puede y lo que no se debe hacer. Porque no sé si te recuerdas tú, Jorge, que era muy común que se decía antiguamente, sobre todo, yo lo escuchaba mucho para el lado del campo, decían, oiga, si usted pilla un gallo robando, y el gallo sale arrancando, pega en un balazo y después lo mete para adentro nomás, como que está... Así era. Eso jamás se debe hacer. Jamás, porque al final eso constituye delito de homicidio. Eso es un delito de homicidio. Literalmente no se lo van a sacar ni por si acaso. Lo mismo que si usted lo asaltan en su casa, por ejemplo, en un negocio, usted lo asaltan en el negocio y usted tiene inscrita su arma para utilizarla en ese negocio, y resulta que cuando los tipos lo asaltan, salen arrancando, y cuando van arrancando usted reacciona, toma el arma, sale detrás de ellos, y en la calle le dispara a los sujetos y mata a alguno, eso también es delito de homicidio. Eso no, queda fuera de la legítima defensa. ¿Y por qué? Claro. Porque el arma, por cuestiones técnicas muy simples de explicar, el arma está inscrita para ser utilizada dentro de un recinto que tiene un perímetro, ¿cierto? Y que está delimitada dónde se puede utilizar. No puede usted tomar el arma y salir persiguiendo a un tipo, por mucho que él lo haya asaltado, porque saliendo de la esfera de su hogar, usted está cometiendo el delito de infracción a la ley de control de armas y explosivos, porque está portando ilegalmente un arma y además está cometiendo el delito de homicidio. Entonces, esas circunstancias, agravantes por una parte, atenuantes por otra, es importante que la gente lo conozca. O sea, lo que usted nunca debe hacer, si hace uso de su arma en su casa y usted tiene su arma legalmente inscrita y resulta que ingresó un delincuente que estaba armado y usted le disparó o le dio muerte, usted lo que nunca debe hacer es mover el cuerpo. Jamás debe mover el cuerpo ni debe tocar, debe prestarle atención. Hay altas cosas que uno tiene que considerar, por ejemplo, el prestarle ayuda a la víctima. En este caso, por ejemplo, el tipo que recibe el disparo cae al suelo y a lo mejor usted está mal herido. Lo primero es alejarlo del armamento que pueda tener cerca y prestarle asistencia médica. ¿Por qué? Porque la defensa de ese sujeto, si queda vivo, va a alegar que usted no le prestó atención médica, no le prestó los primeros auxilios. Y esos son detalles que debe la gente tener en conocimiento respecto de lo que es la legítima defensa. De que hay un riesgo a la vida, sin duda. Y es por eso que, en el caso de las personas que tienen armas de fuego, necesariamente tienen que saber usar un arma para tenerla en su casa. Si usted no sabe usar un arma, no saca nada con tener un arma en su casa. O sea, es como tener un Ferrari en su casa si usted no lo sabe manejar. Si no tiene idea cómo manejarlo, o si usted tiene una moto en su casa y no sabe andar en moto, no tiene razón de ser de tenerla o de comprarla. Lo mismo con las armas. Si usted no conoce un arma,
no ha estado nunca en contacto con un arma, no compre un arma, no le va a servir, ¿ya? Entonces, esos detalles yo se los dejo, se los voy a dejar acá en el link, se los voy a compartir de nuevo para que bien, lo puedan leer, muy bueno. Está bien ilustrativo ese artículo y les sirve a las personas, porque lo principal que deben saber en materia de legítima defensa es que no lo que dijo el tipo hoy día, eso de que prácticamente usted no puede hacer nada y se tiene que entregar prácticamente, no es tan así. Si usted tiene la posibilidad de defenderse, si usted tiene la posibilidad y tiene ventaja táctica sobre el sujeto, evidentemente que puede defenderse y aplicar algún tipo de procedimiento que le permita o le faculte la legítima defensa. Lo puede hacer. Pero, evidentemente, si no está en esas condiciones, no lo puede hacer. Ahí es el llamado también a las personas, por ejemplo, que practican algún tipo de arte marcial. Las personas que practican artes marciales pueden eventualmente tener una ventaja sobre un sujeto que lo quiera asaltar. Y así, una serie de situaciones, pero antes que todo hay que saber cuáles son las condiciones de la legítima defensa, cómo opera y en qué momentos opera la legítima defensa. Así que quería hacer ese aporte, sí. Jorge, porque precisamente, como nuestro título está indicado justamente a lo que es la legítima defensa, y estas dos situaciones hoy día se dieron, de una persona que le roban su vehículo, lamentablemente, que tú me dices que después lo recuperaron, y sí, la otra persona que lo asaltaron, intentan asaltar a la persona, y afortunadamente era una mujer, logra reaccionar y hace una maniobra espectacular en el auto. Y no tiene ninguna... no tiene ninguna importancia si el tipo, si atropelló o no atropelló al tipo, afortunadamente no le pasó nada. Pero en esos casos, ella está operando bajo un concepto de legítima defensa, absolutamente. Así es. Oye, primero saludo a doña Ruth Calisto, la saludo a usted, señora. Ah, estuvo ahí, actuando, así que la ve. Tú tienes toda la razón y por favor vayan al blog de Raúl y véalo y léalo porque es así. Independiente de eso, como siempre se generan confusiones los que entran después, ¿no? Hay uno que dice que no entendió lo que es el ADN balístico. El ADN balístico es un concepto que está en la nueva norma. Lo que yo le impugno es que dice ADN, y el ADN es un término biológico. Es el ácido disóxido de ribonucleico que está en el cuerpo humano, en las células epiteliales, en la información genética que tenemos todo, que se puede extraer a través de la sangre, la raíz del pelo, la pulpa de un diente, en fin, para los efectos de la identificación. Entonces, cuando, como hay concepto de identificación, tratan de homologarlo metafóricamente y decir de que el ADN balístico sería a través del IBIS. ¿Ah? Pero no hablan de las bondades del IBIS. El IBIS es muy bueno para discriminar macroscópicamente, pero microscópicamente y de detalle tiene que estar el ojo del perito, el ojo del ser humano, para discriminar las huellas de clase, las huellas de diferencia, las máculas que tienen, o las marcas, o las improntas que dejan la aguja percutora, la cara anterior del cierre, el espaldón de las armas, el cañón. Por ahí también hay uno que dice, riéndose, de que los cartuchos de escopeta van a estar los balines, la carga múltiple. No, la carga múltiple, que generalmente es esférica, no deja rastro para los efectos de la identificación, pero sí el culote de la escopeta. Ahora, yo le quiero aclarar que también hay escopetas que son estriadas. Por lo tanto, sí, cuando se dispara un proyectil único, un Sabot, un Slug, un Brenneken, sí puede quedar, si se recupera, impresiones de las estrías en el proyectil balístico de la escopeta. Así que, por lo tanto, en ese sentido sí se puede. Pero, en definitiva, acá lo que interesa es el nuevo sistema, cómo va a operar, quién lo va a administrar, quién va a manejar la información. Sí, es el tema de fondo, no... Los árboles no tienen que dejarnos ver el bosque, ¿sí, Raúl? No, te iba a comentar que al final el que propone el concepto de ADN balístico para perseguir las y aquí cometen otro error, para crear para perseguir a los responsables de las denominadas balas locas, fue Sebastián Sichel. Y él propuso esto del concepto de ADN balístico, que tal como dices tú, es un concepto erróneo,
porque creo que no tiene un sustento adecuado, porque el ADN es otra cosa. Y lo otro es el concepto de balas locas. Que yo sepa, las balas o los proyectiles no enloquecen. Los proyectiles balísticos toman una dirección que no ha sido debidamente premeditada. Pueden tener una dirección errática. Es decir, la bala loca no existe. Desde el punto de vista de la criminalística no existe. Para atribuirle esa forma de comportamiento a un proyectil, creo que el concepto más adecuado es hablar de proyectiles erráticos. Es un proyectil que no tiene una dirección o que fue direccionado en un sentido distinto, ¿cierto? Sin un sentido, sin una dirección que el disparador haya escogido. Claro, pero también puede ser un rebote, ojo. Puede ser un choque tangencial. Pero el concepto es que es claro, errático. Claro, lo que pasa es que la baliza... Pierde trayectoria, pierde dirección, pierde objetivo. Varía la trayectoria. Claro. Lo que pasa es que también hay que entender de que en balística de efecto... A ver, es bueno aclararle a nuestro amigo acá que los proyectiles que son elementos, son masa metálica, de plomo desnudo o de plomo encamisado, como sea, que tienen una forma, que tienen una estructura, una medición, porque salen proyectados desde la boca del cañón alcanzando su máxima velocidad y van dotados de fuerza y aceleración, son sometidos a los vientos balísticos, a la rotación y la traslación de la Tierra. Entonces, no son trayectorias rectas, como se ve, sino que son bajo la curvatura de la Tierra, o sea, describen trayectorias curvas. Pero cuando los tipos que disparan, generalmente que no tienen instrucción, y que ustedes los ven en las películas que agarran, este no es un arma de fuego por si acaso, un arma de trauma, y disparan así, o sea, no apuntan, sino que disparan así, evidentemente que los proyectiles salen y tienen la variabilidad conforme a cuando, si el empuñamiento es malo del arma. Por lo tanto, por eso salen en diferentes direcciones, pero siguen las direcciones conforme estaban destinadas al cañón que está estriado. O sea, es el ser humano el que le dio esa dirección al proyectil, salvo que choquen tangencialmente o reboten en una superficie más dura, que las deforme, las rompa, las disemine, se transformen en pequeños proyectiles o esquilas que causan lesiones. Y además hay que decirlo, muchos delincuentes, sobre todo en materia de narcotráfico, se equivocan de casa, porque cuando van a hacer una quita de droga se equivocan de casa, está mal dado dato, y le han disparado a los proyectiles balísticos a casas que no están metidas en el tema. Entonces, daba en realidad para otro programa hablar del asunto de eso, pero tiene razón lo que dice la U. Ahora, el tema está mal, el concepto de las locas, está malo. Yo creo que sería súper bueno hacer un programa con todos estos conceptos que la prensa instala y que son erróneos desde el punto de vista de la ciencia. ¿Por qué? Porque creo que a la gente que hay que transmitirle conocimiento, aunque sea básico, pero que la gente sepa que hay periodistas que hoy día aparecen reporteando con un nivel de ignorancia pero gigantesca. Porque partamos de ese concepto de atribuirle vida a un proyectil, a una bala, como le llaman ellos, a una bala. La bala loca, le atribuyen vida, le atribuyen animación, le atribuyen acción propia. Y eso es erróneo, porque las balas no se vuelven locas. Sí, claro. Entonces, y ellos, que son quienes de una u otra manera trabajan con elementos discursivos, con el lenguaje, uno de los principales instrumentos de la sociedad para adecuar, corregir, modificar o mejorar el lenguaje es a través precisamente del periodismo, es precisamente a través de la televisión, es precisamente a través de los distintos medios de comunicación, cuya función fundamental, dentro de todas las funciones que tiene la comunicación, es informar, es enseñar. Entonces, hacer un buen uso del lenguaje. Entonces, cuando los medios de comunicación aparecen hablando con conceptos como la bala loca, como el ADN balístico,
cómo ningún periodista es capaz de increpar, por ejemplo, a Sichel en su momento, ya le he dicho, pero cómo usted utiliza ADN balístico sabiendo que ADN, el concepto ADN es ácido desoxirribonucleico, que no tiene nada que ver con balística. Claro. Y que si eso está incorporado en la ley, como concepto, ya partimos mal en la ley. Porque ¿qué interpretación le va a dar un juez a ese concepto, o cuál va a ser el argumento que le van a entregar a ese defensor cuando él tenga que tomar ese articulado de la ley y refutar de que el ácido desoxirribonucleico no está presente en los proyectiles balísticos, salvo que tenga contacto, ¿cierto?, con fluidos orgánicos, con células epiteliales, ¿cierto?, que eventualmente podría tenerlo. Pero no es el concepto, no es el espíritu, ¿cierto? Entonces se ocupa una etiqueta que no tiene nada que ver, pero se masifica precisamente a través de los medios. Entonces yo creo que, tal como dices, sería bueno hacer un programa, esto daría otro programa. Sí, yo creo que sería bueno tocar esas cosas, porque creo que a la gente hay que enseñarle. Y que el día de mañana la gente sepa de rebatir cosas con fundamento técnico. ¿Qué es lo que realmente hace la policía hoy en día? O sea, ningún policía podría estar hablando de balas locas. Dime. Raúl, Adelfo Licos hace una pregunta súper buena. Dice, buenas noches. ¿Qué pasa con la persona que, teniendo además armas, tiene una máquina de recarga de munición? ¿Debe entregarla? ¿El Estado le pagará el precio a la máquina de accesorio? Gracias. Es que yo creo que nos estamos adelantando a cosas que no están todavía. Hay una campaña en el fondo que viene desde el año 2010, más o menos, ¿cierto?, que es el de entrega tu arma. Esa campaña de entrega tu arma era básicamente para aquellas personas que tenían armas ilegales. Se les estaba dando la oportunidad que entregaran aquellas armas que no estaban registradas legalmente en la Dirección General de Movilización Nacional. O sea, que no tenían documentación. Sensación penal. Es como tener un vehículo, ¿cierto? Una Citroneta, un Audi Mini o un auto antiguo que está sin papeles y resulta que están llamando a entregar todos los vehículos, a devolver todos los vehículos que no tienen papeles. Y se habilita un corral municipal para devolver todos los autos. Entonces, todas las personas que en el fondo no tienen un auto sin papeles van y lo entregan. Ese es el espíritu de esta campaña que se inició, ¿cierto?, de entrega tu arma. Básicamente para que no circularan armas ilegales que no estaban registradas y que eventualmente iban a ser susceptibles de ser robadas, ¿cierto?, por parte de delincuentes y que iban a caer en posesión de delincuentes. Bueno, en el plan de desarme que se supone viene en adelante, viene una campaña similar, pero que no afecta directamente a las personas que legalmente registran un arma de fuego, ¿ya? Eso no significa que si usted tiene un arma y está legalmente inscrita y en la televisión usted ve que están diciendo, oiga, entrega su arma, usted va a ir y le va a entregar. No, porque cumple con la norma de que está legalmente inscrita, no tiene por qué entregar. Salvo que hubiese una imposición de carácter autoritaria, ¿cierto?, que comiencen a requisar, ojo, requisar el armamento que aunque esté inscrito, se lo van a requisar igual. Pero eso es otra cosa, no estamos hablando de que eso vaya a pasar a lo menos en el próximo tiempo. Pero sí hay que tener claro que las campañas que llaman a desincentivar, ¿cierto?, o a incentivar, mejor dicho, la entrega de las armas, se orienta a que se entreguen aquellas armas que no están legalmente inscritas. Y por lo tanto, si usted tiene un arma en su casa que la sabe usar y que la tiene inscrita con todos sus papeles en reglas y con todas sus certificaciones, no hay ningún inconveniente, porque las iniciativas que hay de aquí en adelante es solamente para aquellas personas que se supone debieran entregar las armas que no están debidamente inscritas. Hasta aquí
Ese sería el escenario. Lo otro cae más bien en análisis y especulaciones que, conforme a cómo se van dando las tendencias políticas e ideológicas en adelante, uno pudiese inferir que pudiesen venir tales o cuales acciones. Pero hasta ahora no existe todavía una certeza de ello. Lo que pasa es que esa preocupación que tiene nuestro amigo es de varias personas que tienen recargadoras de munición y que incluso están en algunos clubes de tiro, porque también le quieren poner restricciones, eso es cierto. Otros sí. Quieren marcar la munición, quieren ponerle, otros quieren ponerle un certizado, un color diferente, todo el tema. Bueno, hay varias preguntas al respecto en relación a las armas. Bueno, aquí Raúl Muñoz dice, según el descriterio del juez, igual que dejó libre al haitiano que andaba violando niñas. Y aquí todo ya se dispara hacia el Poder Judicial, en fin. El problema son las RUF, dice Ricardo Flores Mavidal. A las RUF se requieren las reglas de uso de la fuerza. Bueno, estamos en realidad recibiendo información de varias cosas, porque lo que interesa en definitiva es qué pasa con la legítima defensa. La legítima defensa conforme a la ley está inalterable. Ojo, está inalterable. Artículo 10, número 4 del Código Penal. Lo que pasa es que con qué uno se defiende, porque está en detrimento, en una contingencia cuando uno lo ataca y no tiene arma, ¿qué va a hacer? Ese es el punto. Por eso que no es razonable que se pretenda desarmar a la población civil que ha adquirido el arma y que le gusta. Si no tiene por qué uno tener la restricción de que, porque supongamos es un civil, no le vayan a gustar las armas, le gusta la cacería, el tiro, el polígono y la defensa. Ese es el punto. Oye, no podemos hacernos tontos de otra noticia el día de hoy, que también llega a la confusión que está asociado a esto, Raúl. Un cartel colombiano que operaba en Chile tenía hasta un dedo falso con huella real. Hay 23 detenidos. Un procedimiento de la PDI con la Fiscalía Occidente. Muy bueno el procedimiento. Buenísimo. Mucha droga incautada. Cerca de 200 kilos. 1.000.000.000 en patrimonio. Hay 20 detenidos. Ahí está la droga incautada. Todo tipo de droga. Tenían de todo. Bueno, ahí tienes tú una respuesta a lo que había dicho alguien por ahí en el chat de que la inteligencia policial no había o que esto no estaba funcionando. Aquí tienen ustedes un ejemplo de que la policía, tanto la PDI como Carabinero, sí están ejecutando acciones relacionadas con el crimen organizado y la delincuencia. O sea, hay un trabajo detrás, hay un trabajo donde hay inteligencia policial, donde hay inteligencia criminal, sin duda. El punto es lo que pasa después. Claro. Yo le quiero decir a nuestros amigos del canal que el tema de las impresiones dactilares, que son las que tenemos en las manos, la falange distal, mal llamada primera falange, porque la primera es esta, primera, segunda, tercera. Esas no son huellas, son impresiones dactilares. Las huellas son las que están latentes en el sitio de suceso. Esto que pasó con este dedo, nosotros en la universidad, en la cátedra de criminalística, en la Universidad de Santo Tomás, hicimos un trabajo con un alumno que utilizó una especie de gel de levantamiento de huella o de instrumentos en superficies duras y se lo puso en el dedo y se mantuvo el dibujo papilar. Y ustedes se van a reír. Pero cuando se puso en el dedo y se plasmó el dibujo papilar y después el plástico se dio vuelta, porque la huella, igual que el calzado, queda al revés. La huella queda al revés. O sea, usted cuando la levanta, la tiene, es como la fotografía antigua, por eso se llama revelar y positivar. Bueno, se utilizó esos lectores que existen en todos lados, ahí en los bancos, en todas partes, que normalmente es el índice, no el pulgar, que aparece en la cédula de identidad. O sea, se cotejan impresiones dactilares diferentes, un chiste. Y resulta que el lector de la impresión dactilar de la persona que le pusieron el dedo, no obstante que otro llevó el dibujo, le dio positivo, o sea, lo reconoció como verdadero. Porque esos instrumentos leen lo que está, no lo que no está. Por lo tanto, se puede reproducir por varios medios. Por eso que no es fiable, desde el punto de vista biométrico, solamente la impresión dactilar. Lo más infalible es el iris del ojo, que tiene 1.200 puntos característicos que se pueden identificar. Pero entonces, esto que estaban haciendo los colombianos, que seguramente tenían el conocimiento adecuado, estaban haciendo eso. Por lo tanto, estaban utilizando el dedo de una persona cuyo registro era, desde la perspectiva telescópica, el correcto o el adecuado. Eso es la inventiva que tienen los delincuentes.
Por eso que este procedimiento es bueno, porque se saca de circulación a una banda que había cometido una gran cantidad de fechoría y delito. Y ese es el tema. Entonces la gente, los periodistas dan la noticia, sí, tenían un dedo, y el dedo no, pero en realidad esto es mucho más importante que solamente tener el dedo. El punto es qué hacen con ese dedo. ¿Qué se hace con una llave verdadera encontrada o sustraída? ¿Qué se hace con un arma? ¿Qué se hace con los vehículos? El crimen tiene un costo social. Pero además, para algunos efectos, ahí está la discusión si el crimen paga o no paga, si es rentable o no. Tienen alta rentatividad los delitos, por eso los delincuentes siguen cometiéndolo. Cometen los delitos en función del riesgo que tienen, pero porque les conviene. Alejandro Cancino dice, creo que los civiles deben ser más efectivos y decisivos en sus actos de defensa con los medios de que disponen. Sí, también es cierto. El problema, Alejandro, querido amigo, es que a veces faltan las instancias de instrucción, de preparación. A veces a algunos tienen un escaso temple, entonces le falta incorporarse. Por ejemplo, un ruido en la noche. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Voy a ver o no voy a ver? ¿Está ladrando el perro? ¿Por qué será? No, debe ser lo mismo y a veces no es lo mismo. Ese es el problema. Lautaro, un saludo a los camaradas. Oye, Esteban Fernández, no sé qué le pasa. ¿Por qué insisten en decir que Boris va a tener un problema si el problema es él y toda esa raza de imbéciles? Porfa, no hemos reaccionado, la verdad. Lo que se viene es bien más puro, me lo dice. Ah, ya. Ya, perfecto. Bueno. Don Raúl dice, debería haber una instancia en que la ciudadanía calificara la acción de no aplicación de la ley por parte de un juez, prevaricación y ser sancionado. No es mala idea. Se han intentado, pero hacen un malo resultado. O sea, yo creo que los jueces debieran estar también, me imagino yo, sometidos a un sistema de calificación más estricta, digamos. No por parte de sus mismos pares. Claro. Mira, acá Enrique Chacón hace un comentario. Dice, Jorge y asesor Muñoz, yo sé que ustedes son respetuosos de las instituciones, pero yo por mi parte no soy capaz de llamar presidente a Boris. No hay forma en que lo pueda ver como presidente. Lamentablemente, Enrique, te vas a tener que acostumbrar a partir del 11 de marzo a verlo, ¿no? Cuando se esté terciando la banda tricolor. Es lo que quiso la mayoría. ¿Y qué le vamos a hacer? Y no hay nada más que hacer. Eso es la democracia. Es lo que eligió la mayoría. Así es. Bueno, ya llevamos 1:45. Ha estado bien interesante el... Sí. El programa. Yo creo que, cerrando, raya para la suma, el tema del día de hoy, a partir de la legítima defensa, que desgraciadamente murieron dos personas hoy día en la Araucanía, uno en el sector de Cañete, sur de Biobío, y otro en Angol, Malleco, el norte de la Araucanía, ambos por impacto balístico, en plena luz del día, personas encapuchadas, con absoluta impunidad, eso duele, afecta. Un pésame del programa en Chepaco y Rati a la familia de estas dos personas. Ninguna muerte nos puede dejar impávido y no decirla, no señalarla y no denunciarla. Nosotros como policías, como investigadores, muchas veces al otro lado de la vereda, investigando, indagando, dejábamos los pies en la calle porque teníamos que pillar a los patos malos. Y a veces tengo la sensación de que no existe el interés real ahora. Si eso es lo que duele, lo que molesta. ¿Cuándo se puede hacer? Pero en definitiva el programa está para recordarle a usted de que los actos de legítima defensa, como el de la persona que impide que la asalten, la mujer en la reina, que está muy bueno el video que presentó Raúl, más completo que el que yo he visto hoy día en la televisión, mucho más completo, lo cortaron. Los comentarios de una persona que dice ser asesor en seguridad, donde prácticamente le quieren endosar de que de víctima pasa a ser victimaria por si mata a un delincuente sin considerarla. Las causales de justificación, porque esa es la legítima defensa, es una causal de justificación de la conducta. Eso no lo debe mermar.
ustedes tienen que tener muy claro, por el contrario, de que está en ordenamiento jurídico y como tal es lo que hay que aplicar. Nada más. Así que vamos cerrando, Raúl. Bien. Estaba justamente revisando unos correos que habían llegado. Bueno, ha sido un... Espero que las explicaciones técnicas que pudimos haber dado hayan disipado dudas y qué sé yo respecto precisamente al tratamiento de esta, de este tema de la legítima defensa y sin duda de lo que significa el riesgo a la vida. Lamentable los dos hechos ocurridos ya el día de hoy, donde han muerto dos personas que evidentemente se suman a esta larga lista de personas fallecidas en el contexto de este mal llamado conflicto de la Araucanía, conflicto mapuche. Y evidentemente decirles que no se olviden de compartir este video, de darle like, vayan al canal de Asesor Muñoz a darle like también a este programa y agradecerles también la participación a todos quienes de una u otra manera nos acompañaron, sobre todo ahí Solange Ortega Solís, que estuvo también todo el rato ahí acompañándonos en este programa. Así que gracias a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Y no se olviden visitar el fanpage. Y el blog de Asesor Muñoz, que también van a encontrar artículos bien buenos ahí relacionados con temas principalmente alusivos a la investigación y al delito. Hay un artículo que escribí también sobre el secuestro, que es bastante interesante de poder analizar. Así que pasen por allá por el blog de Asesor Muñoz también y por el fanpage de Asesor Muñoz a dejar su like también, por favor. Sí, perfecto. Yo quiero recordarle a nuestros amigos de que estamos todavía en la campaña de poder materializar el monumento al capitán de fragata Arturo Prat Chacón en Buenos Aires, Argentina, ahí en la Plaza de Tagle, detrás de la embajada. Aquellos que quieran aportar a El Caleuche, Banco BCI, RUT 70.018.090-5, cuenta corriente 299-61785, el mail es monumento@caleuche.cl. Aquellos que cooperen nos avisan al correo, ¿no es cierto?, entre Paco Irrati o Don Jorge, para nosotros saber y canalizarlo. La ayuda, que así sea, es bien recibida. Lo importante es poder cumplir con este sueño. Arturo Prat Chacón sirvió incluso en Argentina, trabajó allá, es importante. Finalmente, despedir a nuestros amigos Luis Cornejo, Héctor Iván Fernández, Claudia M., Francisco Holguín Andrade, Rogelio Benavides. Rogelio, llegó tarde, pero llegó, póngale camarada, dice. Karen Pamela, Solange Muñoz, ¿qué será de Chile? Cristian Varela, Lilian Fuente, Orieta Castro, Luis Enrique, Luis Muñoz, Rodolfo Latapiat, Pablo Fernández, Lourdes Peralta. No vino tu amigo, ¿ah? No vino tu amigo. Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez no vino. Oh, le voy a decir, pero está falto a la revista. Está falto a la revista. Solange Muñoz, Pablo Fernández. Aquí está el fanpage, el mostrador. No, ese es una noticia del mostrador porque ahí nombrado. Perdón. César Bunster. Sí, perdón. Aquí está una noticia que subió Raúl. Por favor, para que la vean, la visiten. Todo el material que está. Aquellos que no han dado los likes, no se olviden de los likes. Pues, estamos al dedo, pero bueno. Valentina, Pachosférico, Papa. Laura Soledad Barbarán Gómez, Iván Hernández, Rogelio Benavides, ya dijimos. Claudia M, Macrocosmos, aquellos que son nuevos y se quieren suscribir a los canales, por favor, bienvenidos sean. Luis Enrique, María Ángela Cifuentes Barría, César Cazador, Yolanda Margot Volate, ingeniero mecánico, Alejandro Baeza. Alejandro Baeza, qué bueno que no se fue a. ¿Nos fue a hacer tuto? Nos va a hacer tuto. Don Jorge, tengo su celular y no me aparece en línea de salud. Qué raro. Jorge Calderón.
Gustavo Saavedra, ingeniero mecánico Zulán Muñoz, Héctor, Nelson Yarzo, Jode Coer, Pacho Férico, Lautaro, Laani, Pinchas Ben Abraham, Iván Fernández, Nelson Yarzo, Sandra González. Oye, el chat hoy día ha estado. Nosotros, como ustedes sepan, a veces llegamos a un chat de 2.000 ejecuciones. Cuando yo reviso el programa, o revisamos el programa, nos damos cuenta, hay 2.000 interacciones. Es una locura. Lo que es bueno, es gratificante, a nosotros nos gusta. Y algunos sí llegan a última hora y le ponen a escribir, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Ah, Alejandro Cancino, ingeniero mecánico, ta, 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 ta. Rosana, llegó Rosana, llegó atrasada. Oh, Rosana llegó atrasada. ¿De dónde andaba la Rosanita? Sandra González. Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos y amigas del programa, hemos llegado a nuestro fin el día de hoy, 18 de enero del 2022. Le agradecemos su compañía, le agradecemos su participación. Son temas interesantes que esperamos que les ayude a confirmar o a rechazar a veces algunas opciones que están o que se les presentan o que les dicen, dime y direte. Aquí hablamos con la forma más objetiva posible junto a Raúl y a Gilberto, a quienes excusamos que se tuvo que retirar. Gilberto participó al principio, para los que preguntaron por él, porque desgraciadamente tenía que ir a, o favorablemente tenía que ir a cumplir una misión. Y sí, usted sabe que nosotros tenemos que mover las teclas, ¿no? No estamos solamente estáticos ni nos dedicamos solamente a esto, tenemos que hacer otras cosas, trabajar por nuestro país, por nuestra democracia, por proteger a nuestros conciudadanos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Esa es la idea. Rosana Navarra García también, llegando muy tarde, pero aquí estamos. Saludos, excelente tema. Como siempre, nadie lo supera. Gracias. Muchas gracias. Muchas Rosana gracias. Navarra, Luis Cornejo. Por eso es que uno siempre ve. Ah, nosotros realmente cuando nos vamos al programa y siguen subiendo, nos quedamos leyéndolo. No, nosotros no nos retiramos al tiro, nos quedamos leyéndolo, analizando, haciéndonos la crítica, tratando de hacer cada día mejores. Vamos a tener modificaciones tecnológicas en el canal. Ustedes saben que nosotros operamos en este minuto sin ningún tipo de, excepto las cooperaciones hoy día de AJ Mota, de ayuda monetaria. Nosotros solamente nuestro trabajo y nuestro aporte de lo que hacemos es para tratar de hacer las cosas de mejor manera. Ya vendrán tiempos mejores. Yo todavía... nosotros no, tampoco nos dominamos, no dominamos todo el tema tecnológico esto, y a veces cuando no está Mr. Sil, pero hemos salido bien, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bien, ¿eh? Hagas arrollado de flight. Héctor Torres, Karen Pamela, mira, todo el mundo acá. Ahí está. www.asesormunoz.charlilima legítima-defensa. 20 del 07 el 2020, para que lo lean. ¿Ya? Sí. Saludos. Perfecto. ¿Cómo te voy a responder en cámara eso, Alex Rodríguez? Si yo trato de no hablar mal de nadie. Además, yo fui brigadier de él en la Escuela Carabinero. Ahora, si quiere mayor antecedente, me llama por teléfono. Y así ya. Nos vamos. Buenas noches, los queremos mucho. Van en nuestro corazón. No pagan arriendo. Nos vemos un próximo martes en Chepaco y Rati. Salvo que haya alguna contingencia por ahí. ¿Ah? Manuel sí Peña. Y ahí nos vemos. Muchas gracias. Que descansen y hasta el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao.